¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video vamos a continuar con la automatización que habíamos empezado en el video anterior, que básicamente estamos navegando hacia la página de Mercado Libre, estamos haciendo una búsqueda y estamos, bueno, la idea finalmente de ese script es poder capturar todos los elementos o los títulos de los elementos que aparecen como resultados de búsqueda. ¿Listo? Entonces ya hemos llegado a la parte donde llenábamos la caja de texto, presionamos la tecla Enter para hacer la búsqueda y esperamos que aparecieran resultados. Y finalmente estamos haciendo uso del comando pause para pausar en un momento determinado como tal la prueba y poder analizar lo que estaba apareciendo en ese momento. ¿Listo? Entonces esta es la página de resultados. La idea es que lo continuemos analizando. Como les decía, la idea es poder sacar los títulos, estos valores de acá, e imprimirlos en la consola. ¿Listo? Entonces hemos dicho que estos elementos están dentro de un OL. Vamos a copiarnos el mismo localizador que ya teníamos identificado, que es este de acá, que básicamente OL pues es una lista ordenada. Y los li son la list item o ítems de la lista. ¿Listo? Que son cada uno de los elementos que están ahí. Aquí claramente no tengo que escapar. Quito un momento esto para que no haya ningún problema. Y acá fíjense que yo comienzo a navegar por cada uno. Al hacer li, él comienza a solo iluminar aquí en la pantalla. ¿Listo? Entonces tengo que acceder al que es el título. ¿Qué elemento representa el título acá dentro de este li? Entonces ya, como les decía, esto es un conjunto, es un nodo o un árbol de nodos. Entonces yo comienzo a ahondar y entrar a cada uno de los elementos. Listo, yo podré directamente ubicarme sobre este, ¿sí? Directamente con la flecha apunto al elemento, veo que solamente se ilumina eso y veo que hay un H2. Entonces yo podría directamente, y ese H2 está dentro del li, es decir, que yo podría directamente con doble slash navegar directamente a ese título o a ese elemento que está ahí. ¿Listo? Y fíjense que él sigue iluminando solamente lo que son los títulos. Acá nuevamente estamos haciendo uso de los espacios. Como les digo, no se preocupen por este momento. Sé que puede parecer un poco complejo, pero vamos a ver diferentes maneras de localizar los elementos para interactuar. Recuerden que esas son las cosas más importantes a la hora de automatizar, aprender diferentes estrategias. Vamos a ver unas que son con ayudas de con ayuda de una herramienta que tiene Playwright para identificar los elementos que automáticamente lo captura, pero mi recomendación es que aprendamos también esas formas de localizar el elemento como son los CSS y SPATH. Si ustedes aprenden esto, no nunca, o sea, se les va a facilitar muchísimo la vida porque no todos los frameworks o no todas las aplicaciones web, no en todos lados siguen buenos patrones de diseño, por decirlo así, al momento de hacer la página. Entonces puede que no se encuentren con elementos con ID ni con nombre, entonces se les va a dificultar mucho la búsqueda. En cambio, si conocen por lo menos esta forma, van a poder surfear esos problemas. Entonces, esa es mi recomendación. Vamos nuevamente a Visual Studio y vamos a hacer lo mismo. Entonces le decimos que es el await, ¿cierto? Llamamos nuevamente nuestro elemento estrella que es page y le decimos locator. ¿Listo? Con esto le decimos localícenos ese elemento dentro de la página, pero acá viene algo interesante. Esto es contiene no nos va a devolver un solo elemento, sino que nos va a devolver una lista de elementos. ¿Listo? Entonces yo usando ese método all inner text, básicamente voy a sacar de esos elementos el texto. ¿Sí? Lo voy a extraer, yo voy a decir del H2, que es el último elemento en el cual yo ingreso, deme su texto, el texto que está dentro de ese elemento, que prácticamente viene siendo ¿qué? Los títulos, exactamente. Y este valor, una vez usted lo saque, me los va a almacenar en una variable, o una constante, que se va a llamar títulos. ¿Listo? Una vez usted haya hecho eso, es decir, ya usted lo almacenó acá en esa variable, yo voy a poder hacer algo que se llama iterar. Es decir, voy a poder ir uno por uno dentro de esos elementos y hacer algo específico. ¿Cómo hago eso? Con algo que se conoce como el ciclo for.
¿Listo? Dentro del SQL for yo especifico la variable que va a almacenar el valor en cuestión en ese momento del recorrido. Of, le digo sobre qué quiero que itere, que en este caso es o son los títulos. ¿Listo? Entonces, cada vez que él pase, él va a almacenar un título de acá y lo vamos a imprimir. ¿Listo? ¿Cómo lo imprimimos? Con este método que se llama console.log. Y acá podemos pasar una descripción. Entonces él puede decir de title is dos puntos, coma, y le paso el valor que yo quiero que imprima en ese momento. En ese momento va a ser title, pero eso claramente, como les digo, uno por uno él va a pasar. Todos los que tengan almacenados por cada recorrido, este va a tomar un valor determinado. Y además yo puedo decirle también, voy a imprimir acá cuántos resultados tengo ahí. ¿Eso cómo lo hago? Accediendo a la propiedad length del objeto titles. ¿Listo? Como es un array, eso les voy a mostrar acá que devuelve el all inner text. Él devuelve es un array de string. ¿Listo? Entonces yo puedo sacar la longitud de eso y puedo decir, por ejemplo, puedo decir the total number of results is coma y le paso el length. Entonces aquí como lo tengo almacenado va a contar cuántos elementos él encontró y lo vamos a imprimir por consola. ¿Listo? Y ya con eso vamos a comentar un momento ese pause y vamos a ejecutar eso. ¿Listo? Lo voy a meter acá en el botón de play. En este caso, como les decía, como fue satisfactorio, pues muestra ese check, pero lo puedo cliquear y él va a ejecutar el test. Y van a ver que le abre, hace la búsqueda y lo hice súper rápido, ¿listo? Vamos a ver si realmente hizo lo que queríamos. Entonces, ¿cómo vemos este console.log? ¿Dónde podemos ver que se imprimió? Entonces, vamos a venir acá a View, vamos a venir acá a View y vamos a darle aquí en Output y vamos a darle clic acá en Test Results, ¿listo? La última ejecución fue esta que está acá. Le voy a dar clic acá en este botón que dice Show Result Output. Nuevamente voy a venir acá. Show Result Output. ¿Listo? Y aquí vemos, él nos manda a, fíjense que son diferentes tabs, ¿no? Estamos aquí en Test Result. Él automáticamente nos manda, él automáticamente nos manda para acá. Aquí vemos The Total Number of Result is. Entonces fueron 27 y el título del primer elemento es Apple iPhone 13, 14, ta, ta, ta. ¿Listo? Y ahí los imprimió uno por uno. Entonces con ese ciclo for iteramos por cada uno de los resultados e hicimos e imprimimos sus valores. Esto que acabamos de hacer es algo que se conoce como web scraping. Básicamente es que podemos sacar información de alguna página, n página que queramos de internet, y esa información podemos almacenarla en una base de datos para posteriormente poderla procesar. ¿Listo? Entonces, hasta acá voy a dejar este video. Espero que hayan aprendido algo nuevo, cómo iterar, cómo sacar los textos de los diferentes elementos y nos vemos en el próximo para aprender diferentes técnicas de localización de elementos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.